En la operación de transportación de alimentos por vía marítima participan los plásticos 121 del patrón Armando Tornés, el sondero 8, el acero 18, que son de Manzanillo, y el 71 y 76 de Niquero. Todos sabemos la responsabilidad que tenemos de mover estos tipos de mercancías por la importancia que tiene en nuestra población. En primer lugar, la harina en el uso del pan y la leche, sobre todo para los niños y enfermos y embarazadas. Es nuestro compromiso y seguimos manteniendo que a la hora que nos llamen aquí vamos a estar. Este es nuestro trabajo y por la revolución haremos todo lo que sea necesario a la hora que nos llamen. Ahora trasladan 8 toneladas de leche en polvo hasta el espigón de Medialuna y en la jornada anterior llevaron 36 toneladas de harina a Campechuela, Medialuna y Niquero, encargado este último de hacerla llegar a Pilón. Es una satisfacción ayudar a todas las personas que estén necesitadas y más en este momento difícil que se está viviendo aquí en la provincia con todos esos municipios que no tienen pan y ahora vamos a transportar un poco más de mercancía para llevarle a esa comunidad. Nosotros dimos el paso de frente y a cualquier momento, cualquier hora que vengan, nosotros vamos y vamos a seguir dando el frente y ayudando a toda la población sin ningún tipo de problema. A cualquier momento y cualquier hora donde haya que ir, puede contar con nosotros. Todos lo estamos haciendo por esta revolución. Estos son los tiempos en que los granmenses y los cubanos se crecen ante las dificultades y prevalece el amor y la solidaridad. Trabajar, ayudar y ser solidario con todo lo que haga falta en el país y que lo necesite donde quiera que sea, ahí estaremos nosotros presentes. Estamos orgullosos de prestar ayuda a todo lo que haga falta, a la patria. Para eso estamos aquí nosotros. El compromiso de la UBB, sobre todo los pescadores, están comprometidos con apoyar en esta tarea que es la que se nos ha encomendado y dar desde aquí nuestro apoyo a la revolución, creo que es una gratitud que tenemos hoy en día. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.